¿Qué tal, amigos? Aquí entrando bailando como siempre, soy Piero Menor. Bienvenidos a los Social J. Ya empezó la programación 2.0 y nuestro tema de hoy, fenómeno fan. ¿Qué eres capaz de hacer tú por ver a tus ídolos? Bueno, tengo que reconocer que yo también soy fan, muy fan del fútbol, y tuve que hacer muchas cosas para poder ver a la selección española este verano en la Eurocopa. ¿No te lo crees? Bueno, aquí tengo el vídeo y te voy a demostrar que esto de ser fan es una cosa que se lleva dentro, ¿no? Bueno, gané un concurso, me fui hasta Ucrania y Polonia y me dijeron, tienes que hacer un montón de pruebas para conseguir ver los partidos. 10, así que prepárate, 8, para hablar 7, a alguien. Y si quieres 6, comunicarte conmigo, 6, hasta 4, 6, 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 voy a hacer whatever today, voy a sustituir al gran George Harris. No, tengo una amiga que una gran responsabilidad. Espero estar a la altura. Cubana ya creo que. Estaré a la altura. Y ¿no? también. Sí, claro, seguro. Si no te pones unos años. Era bailarina. Daniela Di Giacomo me saca una cabeza. Y le he dicho que no se pusiera tacones. Y no me ha hecho caso. No, pero mira, la cámara aquí para arriba te pone un banquito ya. Un banquito. Es decir, tiene un periódico, yo no lo sabía. Es decir, lo tiene todo. Un segmento, una sección no latina. Y yo. ¿Salgo o salí? No estoy seguro todavía. Estoy esperando la copia. Claro, no me ha llegado. Esta canción es pegajosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Dios mío. No, lo que es pegajoso para mí es la memoria que tiene ese hombre. Increíble. Increíble. Pero luego se olvida de muchas cosas. Bueno, no. Mamá, no me digas eso. De cositas normales en casa. No, pero yo voy a hacer eso. Sí, sí. Es que, ay, perdona, que se me olvida, ahora lo hago. Sí, sí, sí. Eso no es. Ya te sabes. Este es el programa estrella del canal, se llama El Callado. Y lo que pasa. Ah, sí, El Callado. Lo conoces, ¿no? Ya, famosísimo, sí, sí. República Dominicana, Puerto Rico. Sí, pero eso parece el patio. No, no, no. Es un éxito. Bueno, eso parece el patio. Ese se parece a mi patio por los regueros, pero no es. Sí, ahora viene aquel que yo no sé qué lo que va a hacer. Es un afán del Callado, ¿eh? Es fan del Callado, ¿eh? Míralo. Existe la fan del Callado. Sí, sí, yo lo veo siempre. Es que yo veo siempre este canal. ¿Te pagó Mickey para que hicieras esto? No, no. No, 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 Mickey entró, Mickey entró. Ah, Mickey entró. Sí. Ah, por eso le gusta el Callado. Le cobro. Ay, le cobro. De que le cobro, le cobro ya. Ah, yo voy a presentar el programa con Daniela. A ver, ah, okay. Voy a ser uno de los. No, tú no eres hoy. No, pero es que estoy sustituido, porque yo no estaba hoy. Okay. Entonces, entonces yo voy a hacer el programa con Daniela hoy. Ok. ¿Cómo era? Nico. Piero, Piero. Piero. Piero, Piero. No, 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 italiano. Piero. Y ropa. Piero. Okay. Piero. El. No. ¿Cómo fue? ¿Pie? ¿Pie? No. ¿Y el robo? ¿Y el robo? Para arriba. Fuera. Está bien. Piero. Perfecto, perfecto. De nada, tope. Sí, no, sí, nosotros lo sabemos. Si quieren, yo lo hago. Diosito, ayúdanos con nuestra intención para que el programa del día de hoy sea súper exitoso, que todo sea fluido, que nos esté sintonizando en todos los hogares posibles, que a partir de hoy se nos abran todas las puertas y tengamos la salud suficiente para disfrutar del éxito que nos viene a partir del día de hoy. Y también. Amén. Por todo lo. No, no le parecí yo que lo veía. Le he pedido a Daniela que no saliera con tacones para no verme tan chiquitito, pero dice que no. Se los ha puesto más grandes. Más grandes todavía, será hija de... agradable, 30 todavía, sentido. Estoy hablando de whatever, de señores, hoy viernes, y hay un invitadazo que nos va a traer los 20 sabor, porque ya es fin de semana, obviamente. Estoy hablando de RC Ray. Así es, RC Ray.
señores, un poquito de bachata yeah. moderna para el 9, sí, un poquito más que el día después de este día. Así que, señores, los dejo. Esto es One Up Today. One Lossy Track. No soy George Harris, pero bueno, un placer estar aquí, Daniela, contigo. Y antes de empezar, tenemos que dar una triste noticia. Hoy ha pasado una cosa muy triste en Newport, en Connecticut. 20 niños han muerto, 7 adultos. Ha sido una cosa realmente que nos ha dejado a todos trastornados. Así que desde aquí nuestro recuerdo. Por favor, en este momento no quiero que me grabe. ¿Sí? Ya, pues ya, Sebastián, que hay que hacerle como los perros a Sebastián. Sebastián, sal. Fuerte. ¿Qué te voy a decir? Ya, Sebastián, que estoy hablando de otra cosa. No, no, dímelo. Sebastián, deja de firmar. No te dejes volver de aquí ya, tío. Eres un cotilla, un chismoso. Fuera de aquí. Se está cambiando Daniel y solo unos cuantos podemos ver esto, ¿vale? Mira, corta. ¿Cuál es? ¿Esto es cocaína? Corta lo que están grabando, vale. Corta lo que están grabando. Mira que... Vanessa, siempre descubres la cocaína de todo el mundo. La huele, como los perros del aeropuerto. Le identifica, ya saben dónde está. Es como los perros del aeropuerto.